¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Soy Fulldog, volvemos con Paragon. Lo hacemos con esta segunda parte del análisis de la V42, en la que os voy a traer una serie de cartas, un par de mazos en concreto, uno para mid o para personajes que vayan a daño de habilidad, ¿vale? Que sea ese su daño principal. Y el otro, el de carries, ¿vale? Que vais a ver que están bastante, bastante chetos. Pues bueno, vamos a ver un poquito las cartas, los efectos que tienen, los costes de las propias cartas, un poquito también del tema de gemas, no mucho, ¿vale? Solo me voy a incidir en una gema o dos en concreto, porque hay infinidad de ellas, ¿vale? Y no me ha dado tiempo a probarlas todas. Y antes de eso, también quería, primero, agradeceros a todos, como os dije en el vídeo de ayer para el directo de esta tarde, por cierto, acordaros que tenemos directo esta tarde a las 7 de la tarde, hoy domingo, aquí en el canal, el primer directo. Voy a dejarlo casi todo, voy a intentarlo dejar todo lo mejor preparado que pueda. Llevo 20.000 horas editando este puto vídeo y no sé al final si va a quedar todo bien en el directo. Esa es lo que quiero hacer. No me quiero extender. Fulldog, por favor, vete al meollo de la cuestión. Lo que os quería decir, directo esta tarde a las 7 de la tarde, aquí en nuestro canal, podríamos decir, de YouTube. La segunda cosa es que vamos a solucionar un poquito un par de problemillas que dejé en el anterior vídeo, ¿vale? En el de la V42, en el del análisis. El primero era el de... os lo comentaré ahora mismo. El primero era el... ah, sí. El que dejé pendiente del cap de velocidad, ¿vale? La velocidad máxima, según nos comenta Miguelón Toloco, es que la velocidad máxima son 4 golpes por segundo, ¿vale? Entiendo que esos 4 golpes por segundo los consigues cuando llegas a los 25 puntos de agilidad. Entonces, en ese caso, no sé si sería conveniente meterte cartas también en velocidad, porque su crecimiento no se ve, o sea, su rendimiento no se vería tan beneficiado o tan beneficioso para nosotros como dedicarlo a otro tipo de cartas, ¿vale? Que no nos den esa estadística. Y la segunda es la de la carta maldita, ¿vale? Que en ese momento no sabía lo que significaba, pero gracias a Mr. J y a algunos más suscriptores nos han dejado claro que esta carta, lo que pasa es que una vez que te la equipas no te la puedes quitar durante el resto de la partida, ¿vale? Sigue contigo hasta el final. Entonces, bueno, no sé si sería conveniente, o depende del tipo de carta o del tipo de pasiva que te ofrezca, si, bueno, pues nos vendría bien en cualquier caso, ¿vale? Una vez resueltas estas dos cositas, vuelto a recordar el tema del directo de esta tarde a las 7, no lo vuelvo a decir más. Bueno, ya vamos al meollo de la cuestión, que es lo que aquí nos importa, que son las cartas y sus efectos, en este caso, tanto como para la mid lane, para personajes de habilidad, como para carries, en este caso, que lo pruebo con Tumblr. Os dejo con ello, disfrutarlo, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego! Venga, empezamos con el mazo de Gideon, mazo predeterminado, como os he dicho antes, que no pude hacer los mazos justo cuando estaba intentando grabar estas mierdecillas. Y bueno, como veis, tenemos la primera carta, que es la evolución avanzada, la tendréis aquí justamente en pantalla. Tiene un coste de 1 de intelecto, es decir, es una carta de early, ¿vale? Vamos a gastar los primeros 1000 oros y vamos a poder escoger por esta carta o por otras que hay. Yo creo que hay mejores. ¿Y qué hace esta carta? Pues bueno, tiene una pasiva que cuando nosotros subimos un level, durante 3 segundos nos va a dar regeneración de maná y de vida, 5 en concreto. No es, sería como la mitad de una poti, pero la tenemos indefinidamente cada vez que subamos un nivel, ¿vale? Hasta nivel X. Esta primera cartita es muy sencilla, vamos a pasar a la segunda. Ya tenemos por aquí la segunda, que tiene el nombre de Sargento de Suministros. Tiene un coste de 3 de intelecto y bueno, es una activa en este caso que nos va a otorgar de base 110 de maná extra total, ¿vale? A nuestro acumulado de maná nos va a facilitar 110 de maná para meter unas habilidades más. Y además es una poti. ¿Qué hace la poti? Pues restaura 125 de maná a los aliados. Como vais a comprobar a continuación, o como estamos viendo,
Esta poti también nos da a nosotros 125 de mana extra, ¿vale? Es algo que yo en el momento no me fijé, pensaba que solo era para los aliados, según está explicado en la carta, pero que cuando haces, como habéis visto ahora, la activa, sí que nos otorga esos 125 de mana. Vamos a pasar a la tercera carta. Por aquí tenemos dominio estancado. Por cierto, me gustan mucho los gráficos, cómo se ven, la estética de las cartas, eso hay que decirlo por encima de todo. Además, las activas y las pasivas me parecen bastante chetas. Como os decía, dominio estancado. ¿Qué hace esta carta? Cuesta 7 de intelecto, se tiene una carta más bien de mid o late game, tirando para la mediados de la partida o para el final. Y tiene una pasiva que me parece muy buena y que es muy parecida a las cenizas de la bruja que teníamos en este antiguo sistema de cartas, ¿vale? El daño de habilidad ralentiza la velocidad del enemigo en 150. Muy, muy cheto. No nos pone durante cuántos segundos, tampoco lo he contabilizado, lo podéis ver ahora en el momento que os voy a enseñar ahora este efecto. Y nos otorga de manera base más 16 de poder y más 1,4 de regeneración de mana, ¿vale? Nos pasamos a la cuarta y no menos importante, ya veréis por qué os lo comento. Vamos a ello. Como os decía, uno de los temas recurrentes que hemos tenido de los jugadores que hemos podido probar este PTR, y es el centinela, ¿vale? En este caso, este centinela es de los que a priori pueden hacer algo más, ¿vale? No es un centinela básico, porque este centinela lo que nos hace, aparte de ofrecernos la visión alrededor del ward, nos da una armadura básica, como estáis viendo ahora, alrededor del mismo ward, ¿vale? O sea que si luchamos cerca de este ward contra un enemigo, vamos a tener un bonus de armadura básica. El problema o la putada es que nos vale 2 de vida, 2 de atributos de vida y 2 de intelecto, que son 4 puntos en total, solo por tener un ward que nos otorgue esa armadura básica. No sé si llega a compensar este ward en específico o incluso los otros que te vienen dos, aunque no te dan una pasiva como la armadura. No sé, veo que es una carta un poquito descompensada que nos deja cojo el mazo, aunque nos otorgue esa visión que es tan importante para nosotros. Lo veremos en partidas posteriores, en cuanto salga el parche, si nos compensa o no nos compensa. Pasamos a la quinta carta de este mazo de Gideon. Bueno, esta carta me quiero parar en específico porque me parece que era una mecánica que se había perdido, se llama trampa estática. Habíamos perdido esta habilidad de Murdoch en el último rework, y es poner una trampa en el suelo que se activa al 1,2 segundos de ponerla y que el primer enemigo que pase pues lo va a revelar y lo va a enrutar durante 2 segundos, ¿vale? En este caso podemos, por lo menos lo que yo quiero pensar, corregirme si alguno lo sabe, es que puedes poner infinitas trampas. En la especificación de la carta no te pone un máximo de trampas, y yo cuando voy poniéndola, como estáis viendo en este momento, llego a poner hasta 3 trampas que se den en el mapa. Entonces, no sé, me parece más que interesante, pues me ha parecido un poco chocante que después de quitar esa habilidad de uno de los personajes nos lo ofrezcan para todos, porque esta carta va a poder meter en un mazo para cualquier personaje, es lo que os quería comentar, ¿vale? El coste está en 3 de agilidad más 4 de intelecto, son 7 puntos en total, y nos va a otorgar además de manera base 15 de poder y 1,5 de regeneración de mana. Y vamos ya a la última carta de este mazo. Lo dicho, última carta de este mazo, Soldado Atómico, es la más cara de todas, es una carta de late, evidentemente, tiene un coste de 8 de intelecto y lo que nos va a hacer es nos va a bufar el daño de habilidad en un 10%.
además nos va a ofrecer de manera base un 17 de poder, como estáis viendo en este momento, y 145 de maná total. Me parece una muy buena carta para llevar con un héroe que vaya a daño de habilidad o que tenga solo habilidades, que no sea en un principio a daño básico. Y nada, poquito más, como veréis y como os daréis cuenta durante las partidas que juguéis, las últimas gemas, como os he dicho antes, o como os dije ayer, ya no me acuerdo, he hecho 18.000 pruebas del vídeo, que me está costando Dios y ayuda, como os decía, las últimas gemas de cada uno de los atributos son las más potentes y las que más beneficios nos van a dar. Intentemos la medida de lo posible pues llegar a ellas, por lo menos a una de ellas, con bastante prontitud para tener ese buffo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la partida que tengo grabada con Twin Blast, el carry, que vais a flipar con la velocidad si no la habéis visto ya, que se coge en este juego. Para mí, desmesurada, no lo sé. Vamos al mazo de Twin Blast. En esta ocasión empezamos con la carta Sacrificio de los Débiles. Es una carta de early con coste 1 de agilidad. Y lo que nos va a otorgar es, bueno, esta pasiva lo que hace es ejecutar a los minions que tienen un 20% menos de vida. Como estáis viendo a continuación, cuando le queda la última rayita al minion, el último toquecillo, que es un 20% de vida, lo que hace es matarlo instantáneamente. No tiene mucho más esta carta, así que vamos a pasar a la segunda, a ver si le podemos sacar un poquito más de jugo. Vale, segunda carta, Acelerador de Arena. Tiene ya un coste un poquito más elevado, son 3 puntitos en el atributo de agilidad, y nos va a otorgar de manera pasiva un incremento de 8% de velocidad de movimiento, ¿vale? Va a venir muy bien esta carta para cambiarnos de línea, para hacer buenas rotaciones, pero tiene un handicap, que es que cuando atacamos, cuando hacemos un ataque básico o lanzamos una habilidad, se nos reduce la velocidad en un 4% durante 15 segundos, ¿vale? Tenemos que estar 15 segundos sin hacer nada, básicamente, para que se nos vuelva a reactivar la carta. De manera base, esta carta también nos ofrece 11 puntitos de velocidad de ataque. Vamos a por la siguiente. Ahora, pasamos a la tercera carta. Perforador de Guardia. Nos viene muy bien porque es incursión de armadura básica. Viene muy bien para los carries. Nos otorga esos 22 puntitos de incursión. Y además, de manera base, nos va a dar 16 puntos de poder. Como podéis comprobar en las imágenes, en el vídeo, sí que hay un pequeño aumento del poder del ataque básico. Y bueno, vamos a poder obviar esa armadura que se vayan a subir poco a poco, ya sea o por puntos de atributo o por cartas el propio enemigo, ¿vale? Ahora, no viene carta, sino que viene la gemita de multishot, que vais a ver qué fresca está. Vale, esta gema la conseguimos en el tier 3 de las gemas, es la tercera gema que podemos conseguir y nos va a facilitar la pasiva multishot. ¿Qué hace esta pasiva? Pues bueno, además de ser hipercheta, nos limita un poquito el poder esquivar los ataques básicos del enemigo. En vez de lanzar un ataque, un proyectil, vamos a acabar lanzando 3. Y entonces, claro, esto es prácticamente inviable, la posibilidad de poder esquivar un ataque básico o de poder bailarle a un carry, en este caso, y poder esquivar sus ataques básicos, ¿vale? Me parece que limita un poquito el juego y que lo hace un poco más sencillo. Para mí, muchísimo mejor, que soy malísimo con los carries, ¿vale? Entonces vamos a poder acertar sí o sí el ataque contra un objetivo. Y además nos va a subir muchísimo el daño cuando estemos en teamfight, porque en vez de dar a uno, probablemente demos a dos o incluso a tres, ¿vale? Pasamos a la quinta carta y no menos importante por ello. Vamos. Quinta carta, Golem Pesado. Nos aumenta el daño básico en un 15%
y de manera base nos da 16 de poder y 16 de velocidad. Más velocidad de ataque si aún no era suficiente con toda la que nos chetamos por el propio atributo de agilidad, ¿vale? Tiene un coste bastante elevado, son 8 puntos ya de agilidad. Es una carta más bien para late game, mid game, pero bastante avanzado ya. Y bueno, lo que os decía, nos cheta el ataque básico y vamos a poder infligir un 15% más de daño. Pasamos entonces a la sexta, nos quedarían un par más y ya os dejo el final. Venga, vamos allá. Vale, en este caso quería incidir un poquito más en la combinación de la última gema de agilidad, ¿vale? El tier 5 de la gema de agilidad, del atributo de agilidad, perdonad. Y esta carta que es el golem de fisura, ¿vale? La carta en sí lo que nos otorga es un 20% de probabilidad de infligir un 100% de daño adicional, ¿vale? Esta carta la nerfearon porque yo recuerdo haberla probado al principio, creo que era esta en especial. No tenía una probabilidad de infligir daño adicional, sino que era cada X segundos tu siguiente básico lo que hacía era infligir un 300% de daño adicional, que estaba hipercheto, que pegabas, creo que eran 1000, metías en un básico 1000 de daño, una barbaridad. Y bueno, como os decía, la han nerfeado, yo creo que era esta carta preciso, la han nerfeado por eso, porque, joder, entre la velocidad que tienes y ya cada X segundos meter 1000 de daño, pues era algo inconcebible. Entonces la han dejado en un 20% de probabilidad de infligir 100% de daño adicional, que no está nada mal. ¿Por qué? Porque la combamos con la última gema de agilidad. Esta última gema de agilidad nos da un 9,40 y pico de probabilidad de hacer 46% de daño adicional. Bastante nice, ¿vale? Si coinciden las dos, pues sería un 146% más de daño adicional, ¿vale? En tu ataque básico. Además, esta carta, el golem de fisura, nos da 26 puntos de poder extra y más velocidad, 18 puntitos más. Si ya no se nos había ido de madre, pues ahora ya sí que estamos perdidos, chavales. Tenemos la velocidad por las nubes. Y nada, venga, vamos a la siguiente cartita, a ver qué nos trae. Penúltima carta que vamos a ver de este Twin Blast, de este mazo para carries, que es el droide sobrepotenciado. Es una activa que es frenesí, y lo que nos otorga esta activa cuando la activamos, valga la redundancia, son 32 puntos de velocidad de ataque extra, oh my god, y 150 de velocidad de movimiento, ¿vale? Como contrapartida, como handicap, tenemos que recibimos un 15% más de daño cuando activamos esta carta, ¿vale? Cuando está activa, durante el tiempo en el que esté activo. O sea que muy cuidadito, o sea, joder, muy cuidadito. Mucho cuidado cuando la activéis, intentar estar lo más lejos posible o por lo menos cubiertos de vuestro tanque o de vuestro healer, porque vais a recibir un pico más de daño en este caso. Vamos a la última y no menos importante, y ya os dejo la velocidad total a la que revienta este personaje. Última carta, como hemos dicho, hoja vampírica. No está mal, la verdad es que tiene unos costes bastante, bastante elevados en puntos de atributo, pero aún así, es otra activa que es el festín rebosante. Cuando lo activamos, durante 3 segundos nos da un 150% de lifesteal, de robo de vida, ¿vale? Está muy bien, como estáis viendo ahora mismo, de 3 básicos, me vuelvo a levantar la vida entera cuando la activo. Y el único problema es que tiene un CD un poquito elevado, son 75 segundos de CD, pero aún así está bastante, bastante bien, porque nos otorga 15 puntos de poder, 20 de velocidad de ataque, más velocidad de ataque, y 240 de salud. Y de manera base nos da un 10% de robo de vida. Este es el mazo de Twin Blast, de los carries en general, que tienen como predeterminado el propio Paragon. Y bueno, ya os dejo tranquilamente con la última parte del vídeo, en el que vais a ver a qué velocidades
nos movemos ya cuando se ha completado todo el círculo de agilidad, ¿vale? Todos los puntos de atributo en agilidad. Vamos a ello.